Guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fermi Guitarra. Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis los mejores tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis y en español. Bien, hoy os traigo un nuevo tema recién sacado del horno directo para vosotros, para que lo aprendáis y lo añadáis a vuestro repertorio, que es una especie de balada, un tema muy melódico, muy bonito y muy sencillo, que no os va a costar nada, estoy seguro, en aprenderlo. Viene porque muchos de vosotros me habéis pedido en los comentarios que suba más temas de estos, porque ganáis soltura a la hora de componer vuestros propios temas, y me parece fantástico que aprovechéis de esta forma estos tutoriales, estos temas que os preparo para vosotros. Así que nada, vamos a ello. Suscríbete si no lo has hecho todavía, subo vídeos todos los martes y viernes, dale me gusta a este vídeo, añade también el vídeo a favoritos y comenta ahí abajo en la cajita de los comentarios de qué canciones quieres que haga en los próximos tutoriales. No olvides tampoco seguir las clases en las redes sociales. Te dejo ahí abajo los links en la descripción. ¡Vamos! Vale, guitarristas, vamos con este tema melódico. En primer lugar os voy a enseñar los acordes que intervienen en el tema y después las partes y sus ritmos. Aparece en primer lugar un La mayor. Para este colocamos el dedo índice a través de todo el quinto traste, el dedo anular en la quinta cuerda, séptimo traste, el dedo meñique en la cuarta cuerda, séptimo traste, y el dedo corazón en la tercera cuerda, sexto traste. Y se tocan desde la sexta a la primera cuerda. Después, para el siguiente acorde, subimos el dedo índice hasta el cuarto traste. Y tocamos esas cuatro cuerdas que estamos presionando. La sexta, la quinta, la cuarta y la tercera. Después tendríamos un fa sostenido. Para este colocamos el dedo índice a través de todo el segundo traste, el dedo anular en la quinta cuerda, cuarto traste, el dedo meñique en la cuarta cuerda, cuarto traste, y se tocan las seis cuerdas. Después tendríamos un mi mayor. Para este colocamos el dedo anular en la quinta cuerda, segundo traste, el dedo meñique en la cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo corazón en la tercera cuerda, primer traste. Y se tocan las seis cuerdas. Y finalmente tendríamos un re en power chord. Para este colocamos el dedo índice en la quinta cuerda, quinto traste, el dedo anular en la cuarta cuerda, séptimo traste, y el dedo meñique en la tercera cuerda, séptimo traste. Y tocamos esas tres cuerdas, la quinta, cuarta y tercera. Perfecto, ya tendríamos los acordes que intervienen en el tema, vamos ahora con las partes y sus ritmos. Vale, guitarristas, en este tema he querido ponerle como introducción el siguiente punteo. Y ya volvería con la rueda inicial. De acuerdo, es muy sencillo, colocamos el La y tocamos sexta, quinta, tercera, cuarta, quinta, cuarta. Sexta, quinta, tercera, cuarta, quinta, cuarta. Otra vez. Quinta, tercera, cuarta, quinta, cuarta. Cambiamos. 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 Volvemos, mismo ritmo, cambio, cambio y cambio. Y finalmente el punteo del re sostenido se toca quinta cuerda, cuarta, tercera, quinta, sexta y tercera. Vale, guitarristas, ya tendríamos la introducción, vamos ahora con la parte del strumming, la parte del rasgueo, y es muy sencilla, vamos a utilizar un patrón. Muy sencillo, colocamos el La y tocamos abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Bajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Y otra vez abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Ritmo muy sencillo.
Y nada, espero que te haya gustado este tema. No olvides darle a me gusta, añadir el vídeo a favoritos, suscribirte si no lo has hecho todavía, subo vídeos todos los martes y viernes y comentar allá abajo en la cajita de comentarios de qué canciones quieres que hagan los próximos tutoriales. No olvides tampoco seguir las clases en las redes sociales para no perderte ninguna novedad. Te dejo los links allá abajo en la descripción. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!